La serie de la Copa del Mundo de Triatlón de la ITU se puso en marcha en Mololava, Australia, a finales de marzo, marcando el inicio de un nuevo periodo preolímpico. En la prueba masculina, el español Javier Gómez Noya, plata en los Juegos Olímpicos de Londres, empezó con buen pie la temporada de 2013. Ganó con facilidad con 20 segundos de ventaja sobre el norteamericano Matt Chabrot. Por su parte, Peter Kerr hizo su primer podio de la Copa del Mundo en su propio país. La alemana Anne Haug ganó su primera Copa del Mundo con una contundente victoria sobre la británica Jodie Stinson y Emma Moffat, que se llevó el bronce en su primera carrera de 2013. A continuación les ofreceremos los momentos más destacados de la segunda y tercera prueba de la Copa del Mundo que se celebraron en Ishigaki, Japón, y la localidad mexicana de Huatulco. Ishigaki está situada en los límites de la región de Okinawa, es la ciudad más meridional de Japón. Con una población de 48.000 habitantes, esta remota localidad no se ajusta a los patrones japoneses. Su estilo de vida relajado contrasta muchísimo con Tokio, la mayor urbe del país. Además, Ishigaki se ha convertido en un destino turístico muy popular debido a su belleza natural que ofrece al visitante bosques frondosos, aguas verde esmeralda y multitud de montañas y playas. Todos los años, desde 1996, esta pequeña ciudad acoge deportistas de todo el mundo que acuden a la Copa del Mundo de Triatlón de la ITU. De hecho, es la prueba más antigua del calendario y una de las favoritas de los triatletas, tanto amateur como profesionales. A todos les gusta su exigente trazado y disfrutan del apoyo incondicional de los residentes que todos los años se agolpan en las calles para ver la carrera. Y mientras algunos experimentaban la emoción de correr hasta la meta por primera vez, los aficionados se dan cita para ver a los atletas profesionales. La primera prueba fue la de élite femenina. Las mejores triatletas japonesas estuvieron presentes. Yuri Ide llevaba el número uno. Ide ganó esta prueba en 2009 y con la ventaja de competir en casa tenía muchas papeletas para añadir otra victoria a su palmarés. Se iba a enfrentar a su compañera de equipo, Yuka Sato, campeona de los Juegos de la Juventud. Sato terminó por delante de Ide en Auckland y demostró que estaba lista para competir en la distancia olímpica. Hasta el momento, Ai Ueda se había anotado dos victorias en la Copa del Mundo, pero nunca ha ganado en Ishigaki. La natación sigue siendo su punto débil, pero está entre las mejores en bicicleta y sería muy difícil superar en la carrera a pie. Hace dos años, Emma Jackson fue cuarta en el ranking mundial y era la australiana mejor situada. Jackson hizo una buena carrera en Londres al terminar octava en los pasados Juegos Olímpicos, pero desde entonces las cosas no le estaban saliendo bien. Está claro que me hubiera gustado empezar la temporada un poco mejor, pero mi entrenador y yo queríamos centrarnos en Londres en septiembre e intentar hacerlo mejor hacia el final de la temporada. Ahora quiero progresar y volver a tener confianza en mí misma, por eso he venido a Ishigaki para hacer una buena carrera y seguir avanzando. Una buena carrera es lo que quieren hacer todas las participantes y todos los participantes en Ishigaki. Ahí los vemos a las mujeres que tomaron parte, que salieron en un principio en esta prueba femenina. Y con nosotros se encuentra Juan Rodríguez, responsable de alta competición de la Federación Española de Triatlón, que nos va a ayudar y mucho, y nos va a contar muchas cosas interesantes de todo lo que ocurrió en Ishigaki. Pues sí, bueno, lo más curioso de Ishigaki es la localización de la isla, que está muy cerca de China, Taipei. Es una zona que podría ser como el Caribe de Asia o de Oceanía, y es una prueba que lleva ya más de 25 años y bueno, muy importante para los japoneses, y en este caso todas las chicas japonesas estaban allí luchando por conseguir una buena posición. 14 fueron las mujeres que tomaron la salida en esta segunda prueba de la Copa del Mundo de Triatlón, que se disputó, como hemos dicho anteriormente, en Ishigaki, y de ellas nada más y nada menos que 7 mujeres japonesas. Ahí las vemos ya precisamente a todas ellas cuando hacen la primera de las salidas en la natación, en el segmento de natación con Yuka Sato, ¿no? Sí, con la italiana, que es una italiana joven que está intentando meterse en el circuito y es muy buena, bastante buena nadadora. Gaia Perón, sí. Y Emma Jackson, a la que escuchábamos anteriormente, la mujer que llevaba el dorsal, por así decirlo, el número 4, que también iba ahí muy bien posicionada en ese momento, en ese ecuador de este segmento de natación con el que abren todas y cada una de las pruebas de triatlón. Sí, en esa primera vuelta iba la japonesa y la italiana Gaia Perón en cabeza, que es una chica joven que está intentando, bueno, pues entrar en los puntos del circuito de las Copas del Mundo. Y ahí tenemos ya ese momento en el que se dirigen a la primera transición, a la T1, con Yuka Sato,
y Perón, las dos mujeres sí. que nadaron más rápido en Ishigaki. Sí, en estas carreras que no hay muchas chicas, bueno, pues normalmente puede haber un intento de hacer una escapada en el ciclismo si las triatletas tienen un buen nivel, y vamos a ver qué es lo que ocurre con la italiana y con la japonesa, si intentan la escapada o si se dejan coger por el grupo que viene por detrás. Pues Perón y Sato, que eran las mujeres que cogían la bici primero, puesto que salieron antes que ninguna del agua, y ahí está precisamente Emma Jasson, la triatleta australiana, ¿no? Que me dijiste, que tú me comentabas anteriormente que sí, había estado luchando, había estado luchando muy duramente por la clasificación olímpica, y bueno, una de sus características es que el ciclismo no es su mejor segmento. El agua no sabemos ahora cómo le va a ir. No es su mejor segmento, como tú dices anteriormente, y además el piso estaba realmente muy muy complicado. Cuando vemos a Sato distanciada, puso tierra, en este caso asfalto de por medio, entre ella y la italiana Perón y el resto de las mujeres que las perseguían ahí en Ishigaki. Hombre, el circuito ahora mismo, con lo que está, tal como está mojado el suelo y con la lluvia que hay, pues es el peor de las opciones a la que se puede enfrentar una triatleta, ¿no? Esto es lo que nunca quieren ver en un trialón, un triatleta, ¿no? Un suelo mojado y un día de lluvia como este, ¿no? Y con viento además, y las perseguidoras que ya las tenían, estaban muy cerquita de ellas. Incluso veíamos anteriormente a Perón cómo miraba hacia atrás, buscar qué distancia había entre las dos escapadas, entre Sato y Perón y el resto de las mujeres, a las que vemos ahí en ese plano aéreo, que ya las tenían prácticamente alcanzadas. Sí, yo creo que aquí el objetivo va a ser cuidarse y no caer y aguantar hasta el final del segmento del ciclismo y luego en la carrera pues se decidirá todo. Y a pesar de la lluvia, pues gente, ¿no? No muchos espectadores, pero sí hubo gente que salió a ver a los triatletas. Es una prueba que a los japoneses de esta isla, aunque no son muchos, pues les gusta, ¿eh? Ishigaki, que es una isla pequeña, con 50.000 habitantes, pero esta prueba ya digo que tiene una tradición importante, y en las zonas de meta, las zonas de boxes, pues hay normalmente mucha gente. Y si te parece, vamos a escuchar a Emma Jackson. Una campaña olímpica te exige muchísimo en el plano físico y mental, y no solo durante los Juegos, sino también antes y después. Así que este año he empezado más floja, pero voy a apretar y espero obtener mejores resultados a medida que avance el año. Y a medida que avance el año es lo que quieren todos ellos, ¿no? Obtener el mayor número de puntos posibles. Sí, este año, que es un año posolímpico, lo importante es conseguir puntos para el ranking de la ITU y posicionarse para poder entrar en pruebas de más nivel, como son las series mundiales y el campeonato del mundo, ¿no? Y hablábamos antes de las caídas, de lo complicado que estaba el terreno. Y hemos visto precisamente a Yuri Ide, que vaya cayó. Despacio, vaya rápido, pues es muy fácil caerse en el momento que se toca un poquito en freno, con un giro, cualquier cosa, te tocas con un compañero o compañera y te vas al suelo fácilmente. Además, Yuri Ide, que es la triatleta japonesa mejor posicionada ahora mismo en el ranking de las series mundiales, la que tiene mayor nivel de todas ellas. Sí, ahora mismo, aunque las series mundiales han empezado muy pronto en abril, bueno, pues las posiciones digamos que son temporales y habrá que ver cómo evoluciona el resto de la temporada hasta septiembre con la gran final en Londres, ¿no? Pero sí, Ide y Ueda pues son las atletas de más nivel de Japón. Y prácticamente casi todas ahí muy agrupadas. Sí. Estamos ya en plena T2. Les quedaban únicamente 10 kilómetros para concluir esta prueba de la Copa del Mundo que se disputó en Ishigaki, en Japón, y vemos ahí las heridas en el propio cuerpo que sufrió en su pierna Yuri Ide en esa caída que sufrió y que hemos visto anteriormente, y todas ahí lanzadas. Emma Jackson, la que se queda más rezagada, la que tiene más problemas en esa T2, y hay gente que habla que hay en el triatlón se compone de tres deportes y podríamos incluir un cuarto, que son las transiciones. Sí, bueno, es que realmente al final el triatlón es un deporte con sus transiciones y todo lo que conllevan los tres segmentos, pero sí, la transición es una parte importante, y además si os fijabais había unas cajas donde tienen que dejar todo dentro de ellas, y esto bueno, pues es fundamental, ya que si algo cae, una gafa o bueno, un trozo del neopreno, lo que sea, pues tienes una sanción de 15 segundos en lo que es el penalty box en la carrera a pie, ¿no? Entonces, bueno, las transiciones tienen que hacerse a la perfección, respetando a los compañeros, respetando tu voz, respetando los espacios, que no se caiga la bici, que no se caiga nada de material fuera de la caja, ya que automáticamente serían sancionadas con 15 segundos de penalización, paradas completamente en el penalty box que hay antes de entrar en la meta en la carrera a pie. Sato y Ueda, que estaban un poco distanciadas, veíamos por ahí a Jackson
que se le veía correr como peor. Sí, no, se ve claramente que no están en forma y más sobre todo Jackson, que luchó mucho por la clasificación olímpica, pues ahora mismo yo creo que está intentando recuperarse de todo ese esfuerzo y seguramente no está a su mejor nivel. Y una carrera rota, con unas tras otras, una hilera prácticamente, sí, de triatletas con esos giros que también pues complican un poquito más las cosas. Sí, pues te rompen el ritmo, tienes que acelerar y bueno, pues esto siempre se va notando. Estamos en el último segmento de este triatlón femenino de Ishigaki, cuando Ueda la vemos que está echándose agua, la mujer que iba en solitario. Sí, bueno, a pesar de que llueva, pues aquí hacía bastante calor, hay una humedad muy alta y bueno, pues ellas aprovechan para beber, refrigerarse y también refrigerar el cuerpo directamente con el agua cuando se lo echan por encima. Ya os digo, porque a pesar de la lluvia, pues el cuerpo con la humedad que hay tan alta, pues no refrigera bien. Veamos a Yuka Sato, a Yuri Ide, a Yuko Takasagi, todas las japonesas que corrían en casa. Sí, y bueno, pues parece que Ueda es la que lleva ahora un buen ritmo y la que tiene más ganas de ganar y la que en mejor forma está. Ueda, que tras la primera vuelta en la carrera a pie, se fue, se lanzó y ya fue muy difícil, lo veremos enseguida en cuanto acabe esta prueba femenina de Ishigaki, la segunda prueba de la Copa del Mundo, cómo se llevó la victoria. Ahí la vemos, precisamente ya en la moqueta azul, cuando le quedaba muy poquito para cruzar esa línea de meta, tan poquito que la tenemos ahí al lado. Victoria, por lo tanto, para Ai Ueda, invirtió un tiempo de 2 horas 5 minutos y 47 segundos. 35.06 hizo en el último segmento en la carrera a pie. Feliz, contenta, no podía ser menos después de haber logrado el triunfo en casa. Sí, en Ishigaki, bueno, pues te conviertes un poquito en el héroe local. Y ahí está, Yuka Sato, la segunda clasificada en Ishigaki. Su tiempo fue de 2 horas, 6 minutos y 23 segundos, también contenta. La mujer que subió al segundo escalón del podio, el tercero lo ocupó Yuri Ide, la mejor triatleta japonesa. No aquí en Ishigaki, pero sí la mejor posicionada. Sí. En el ranking de las series mundiales. Y luego también anotar que corrió Kiyomi Niwata, que es la más veterana de todas las atletas japonesas, con 40 años, todavía en activo, y bueno, pues luchando ahí por mantenerse en la élite mundial, que hizo al final sexta posición. Pues vamos a escuchar a las tres mujeres que subieron al podio. Esta es la octava vez que compito en Ishigaki. He ganado y le he dado a la gente una gran alegría. Así que me siento muy feliz, tremendamente feliz. Está claro que es un trazado muy duro, con el puente y tantas subidas y bajadas, pero conseguí ahorrar algo de energía para la carrera y eso me permitió obtener un buen resultado. Sí, es genial estar aquí y contar con el apoyo de tanta gente que me anima, que me llama por mi nombre, sobre todo después de que me cayera de la bici, pero logré recuperarme y conseguí llegar a la meta. Y la confirmación de los resultados oficiales nos dice que el país anfitrión se llevó las 3 medallas y 6 de las primeras 8 plazas. Por su parte, Emma Jackson tuvo un día complicado y terminó novena en la general. Y felicitamos, como no, al equipo de Japón que barrió en Ishigaki. Aunque la lluvia no hizo acto de presencia en la prueba masculina, las condiciones siguieron siendo muy difíciles durante toda la carrera. Entre los máximos aspirantes estaba el neozelandés Tony Dodds, el mejor clasificado del cuadro, que vino a Ishigaki buscando su primera victoria en la Copa del Mundo, algo que espera desde hace mucho tiempo. Debutó en la Copa del Mundo en 2007, aunque prefiere no recordar aquella carrera. Lo pasé fatal porque casi me ahogué en el agua, me despisté completamente, no terminé. Me imagino que le pasa a muchos cuando disputan su primera Copa del Mundo, así que tengo un mal recuerdo, pero espero superarlo este fin de semana. Ryan Fisher es una de las promesas australianas y es bueno en las tres disciplinas. Hace 2 años ganó una medalla de bronce y desde entonces ha seguido escalando posiciones en el ranking, pero todavía no ha ganado una prueba de la Copa del Mundo.
El francés Grégory Rual es uno de los corredores más rápidos de este deporte, pero se rompió el brazo 5 semanas atrás, así que esta primera carrera le serviría para poner a prueba su estado físico. El irlandés Brian Keane empezó muy bien la temporada, ya que terminó cuarto en Mololava, pero tuvo mala suerte en Nueva Zelanda. En Japón esperaba hacerlo mejor. El pasado fin de semana me caí en Auckland. Fue una pena, tenía muchas posibilidades, pero así son las carreras. Si te caes, tienes que levantarte y seguir adelante. Afortunadamente, este fin de semana hay otra prueba aquí en Ishigaki. Pues continuamos en Ishigaki. Estamos ahora a punto de ver la salida de la prueba de la Copa del Mundo en la competición masculina. Continúa con nosotros Juan Rodríguez. Ahí tenemos a los 26 hombres que comenzaron en Ishigaki y luego solamente finalizaron 19 en una prueba también, con el cielo que amenazaba lluvia en la localidad japonesa, en esta isla japonesa. Sí, una prueba, bueno, pues con menos lluvia que la que tuvieron las chicas, pero parece ser que también hacía calor y el suelo estaba mojado, había humedad y bueno, eso siempre va a hacer duro la prueba. Aunque no es una prueba de máximo nivel mundial, pues había triatletas de un buen nivel en Copa del Mundo y bueno, vamos a ver cómo se disputa la lucha por la victoria. Ahí tenemos, ya habían finalizado la primera de las dos vueltas que tienen que dar con Wilson, el número 5, con Tayama y con Tony Dodds, los hombres que iban destacados, los tres que de Australia realizaron y Nueva Zelanda, pues un poco los máximos especialistas, y vamos a ver cómo, si consiguen abrir hueco en la natación para hacer luego un ciclismo en solitario. Vamos a ver qué es lo que pueden hacer. Sí, porque ¿cómo ha cambiado este deporte? ¿Cómo ha cambiado el triatlón, ¿no? Antes, a lo mejor, todos los segmentos a lo mejor no eran tan especialistas como es ahora, como es el ahora caso cada, de la carrera a pie. Cada vez, bueno, es una moda que han impuesto Lord Brownlee y Javier Gómez, que hay que ser especialista en todo, ¿no? Entonces, en el triatlón lo que consiste es en hacer todo a... si quieres ganar, tienes que hacer los mejores parciales, tanto en la natación, el ciclismo como en la carrera, ¿no? Y eso nos está haciendo que las pruebas cada vez sean más duras y, bueno, pues la gente sea una súper especialista ya del propio deporte, ¿no? Wilson, Parr y Ryan Fisher, los hombres que salieron en primera posición del agua. Y hay que decir que aquí en Ishigaki tampoco había participación masculina por parte del triatlón español, no hubo una femenina, en la masculina tampoco hubo participación española. No, en estos momentos en que no hay una lucha muy grande por posicionarse en los rankings y habiendo tantas pruebas en Europa, pues bueno, los deportistas españoles solo salen fuera de Europa a las pruebas más importantes, como han sido las series mundiales de Auckland o la serie mundial de San Diego. Esta es la segunda prueba, la primera tuvo lugar en Mololova, en Australia, y ahí sí que hubo participación española con la victoria de Javier Gómez Noya. Javier Gómez, que estaba preparando la World Series de Auckland, y le venía perfecto competir en Mululava para aclimatarse y un poco entrar en competición este año, y bueno, allí Javi ganó y también en Auckland, ¿no? Veíamos al francés, a Rual, un hombre que competía después de haber sufrido un poco antes, pues un mes antes, una lesión en un brazo. El francés es un especialista, muy buen corredor, tiene sus carencias en la natación, pero es muy peligroso en la carrera a pie, tiene una marca por debajo de 29 en 10.000 y bueno, vamos a ver qué consigue hacer en esta prueba, si es capaz de bajarse en el grupo cabecero y sacar todo lo que tiene a pie. Hay que decir que en este segmento de ciclismo se formaron varios grupos. Y vemos la distancia que había entre el cabeza de carrera, el grupo cabeza de carrera y este grupo perseguidor aquí en Ishigaki. La gente protegiéndose de la lluvia, que en ese momento no caía tan abundantemente como ocurrió en la competición femenina. Vemos a Iván Kalashnikov. Este es Tayama, el japonés, en esa subida que hay. Sí, es un puente que hay en el puerto. Todo el circuito es llano, pero bueno, la localidad es una localidad costera, de pesca, y es un circuito muy técnico. Bueno, ahí se va uno al suelo en la curva. Creo que es Guyan Sulwan, sí, el sudafricano. Pues parece que no se ha hecho nada. Vamos a ver si continúa. Y finalmente Juan, que no pudo continuar, fue uno de los 7 hombres que abandonó en Ishigaki en esta prueba, que se disputó en unas condiciones climatológicas pues bastante adversas, y tenemos una caída múltiple. Sí, pues hay otra gran caída, y bueno, normalmente son caídas sin consecuencias para el deportista,
Y el problema viene cuando hay averías mecánicas, ¿no? Que es bastante habitual, pues que se doble el cambio, se rompa algún radio y es lo que hace que haya que abandonar, ¿no? En el trialón no hay como en el ciclismo, pues una asistencia, solamente hay asistencia en las ruedas, pues hay pinchazos en los wheel stop, pero si tienes una avería mecánica, pues tienes que abandonar. Dobbs fue uno de los hombres que sufrió esa caída que veíamos anteriormente, una caída que aprovecharon King, Fisher y Wilson para irse destacados. Ahí los tenemos precisamente, a este trío sí, que lideraba la prueba. Están aprovechando, están intentando meter algo de tiempo con el grupo y todo esto les vendrá bien de cara a la T2 cuando hay otra caída de King, del irlandés, que fíjate que es un experto ciclista y más en Irlanda tendría que estar acostumbrado a este tipo de climatología. Pero bueno, él rápidamente resuelve, se sube y va a intentar no perder esas opciones que tiene al podio. Perder el menor tiempo posible en relación con Fisher y Wilson, que eran sus compañeros de viaje con los que protagonizaba esa escapada, y ya se han quedado ellos dos, estamos, ya los vemos además sí. Precisamente en la T2, en la segunda de las transiciones, les quedaban únicamente 10 kilómetros para concluir esta prueba de Isigaki. Ahí tenemos a Fisher y a Wilson, a los dos australianos. Con Fisher. Vamos a ver quién está más en forma. Fisher es habitual de estar en cabeza en las Copas del Mundo y Wilson llevábamos un par de años sin verle competir, aunque bueno, obtuvo unos muy buenos resultados en 2010 y estuvo luchando por la clasificación olímpica para Australia y luego desapareció. No sabemos qué es lo que ocurrió. Pues a lo mejor alguna lesión, algún percance, algún problemilla o algunos problemillas. Normalmente suele ser lesiones que te aparcan varios meses y luego pierdes mucho el ritmo. Vamos a ver el grupo cómo se baja. Y a quien vimos ya bajarse, a quien vimos ya lanzado para esos 10 últimos kilómetros es al irlandés, a Brian King, al hombre que se cayó y que perdió unos segundos preciosos en relación a Fisher. Y a Wilson, y vemos a Rual, al Roulard, francés. Sí, el francés que sale muy fuerte, tiene una buena marca en carrera a pie y vamos a ver si puede remontar. Primeros compases de esta carrera a pie con Fisher y con Wilson. Con Dan sí. Wilson, con los dos compatriotas, con el australiano. Y Kane, que parece que está intentando apretar, a ver si puede cazar alguna posición más dentro del podio. Wilson que corría mejor con Fisher. Y King, un hombre que lo hemos visto que se ha caído en Isigaki, sí. Que también lo hizo en Auckland, en la primera de las pruebas de las series mundiales. Y el resto de los competidores, de los triatletas, ahí con el agua. Están los japoneses en cola del pelotón, a ver si aprietan algo y pueden dar alguna alegría a la gente de Isigaki. Y Fisher, el que iba ya lo suyo, era Fisher. Triatleta sí, australiano. Ha abierto un hueco importante. Y es que realizó Juan una primera vuelta espectacular y se distanció rápido y pronto de Wilson, Dan Wilson. Sí. Parece que Wilson no lleva un ritmo muy cómodo. Están corriendo más o menos a unos 3 minutos 20 por kilómetro, que no es una muy alta velocidad, digamos, para este tipo de carreras, pero bueno, es posible que la humedad les esté haciendo algo de daño. Vemos a Roulard, que tiene que intentar remontar y hacer un poco mérito a sus buenas marcas en la carrera a pie. Y lo que se ha visto, que esa ventaja que adquirieron en el segmento de ciclismo, pues les estaba permitiendo vivir un poco de las rentas, sí. ¿No? A Fisher, a Wilson y a King. Les va a valer el podium, todavía no sabemos en qué orden, vamos a ver si lo consiguen. Y Fisher, que gracias a una primera vuelta espectacular en este último segmento, en la carrera a pie, pues se distanció rápido de Wilson. Y King, que estaba ya pegadito a Dan Wilson, al australiano, y que ahí en ese momento, sí. Pues ya... Pues ahí le ha pasado adelanta. Y le ha recuperado pues por lo menos medio minuto que le había metido en la T2. Y parece que no tiene intención de alejarse de la segunda plaza. Roulard, que parece que lleva el mejor ritmo de todos los participantes, acabaría con el mejor parcial en la carrera a pie y vamos a ver hasta qué puesto remonta. Y el que ya lo tenía todo a su favor era Ryan Fisher. Lo tenemos ya con ese ritual, cruzando las manos con los espectadores que están en la tribuna
y finalmente logrando la victoria en Ishigaki, Ryan Fisher. 1:52:46 el tiempo que invirtió el triatleta australiano en la segunda posición finalmente para Brian King, que aguantó, que guardó bien sus fuerzas, sí, jugó bien sus cartas. Y bueno, la plata para él. Un puesto muy importante, un segundo puesto, una Copa del Mundo para King. Y que yo creo que la primera victoria para Fisher en Copa del Mundo. Y Wilson tercero, pues bueno, pueden estar contentos, no solo por el premio económico que tiene la prueba, sino también por esos puntos para el ranking del Campeonato del Mundo y la Into Point List. Si te parece, vamos a escucharles a los tres vencedores. Durante casi 10 kilómetros estuve bastante paranoico, no me lo creía hasta el final. Me sentí bien en la salida y me encontré con Dan. Me quedé a su lado para ver cómo le funcionaban las piernas. Tenía muy buenas sensaciones y me las arreglé para escapar. No sabía si me daría alcance más tarde, pero me sentía muy fuerte. Conseguir un podio es una gran satisfacción, además es mi primer podio de Copa del Mundo. Fui cuarto en Mololova, pero me salió mal y me perdí el podio. Después de caerme la semana pasada en Auckland, es genial tener una segunda oportunidad. He vuelto a caerme, pero aún así he terminado segundo. Hace mucho tiempo que no hacía podio en la Copa del Mundo. He pasado 2 años malos por culpa de las lesiones, así que es genial estar de vuelta. No podría estar más feliz. A pesar de hacer la carrera a pie más rápida del día, el francés Grégory Rual tuvo que conformarse con una cuarta plaza en su primera carrera tras la lesión. Por su parte, Ryosuke Yamamoto fue el japonés mejor clasificado con una sexta plaza. Y ahí están los tres medallistas: Ryan Fisher, Brian King y Dan Wilson. Y como siempre, la celebración con champán cerró oficialmente la prueba de la Copa del Mundo en Ishigaki. Al mes siguiente, la serie se trasladó a México, donde se iba a disputar la tercera ronda. Y aquí estamos, ubicada a orillas del Pacífico, a tan solo 50 minutos en avión de Ciudad de México, la pequeña localidad de Huatulco tiene todos los alicientes de un destino turístico, como sol todo el año, calor y, por supuesto, playas. Así que este paraíso turístico mexicano también es un lugar perfecto para disputar una prueba de triatlón. Huatulco acogió por sexta vez una prueba del circuito de la Copa del Mundo de la ITU y muchos de los mejores triatletas del mundo se dieron cita en el trazado más duro del circuito. Al llegar el fin de semana, la primera clasificada era la austriaca Lisa Perterer. Con la medalla de bronce que obtuvo el año pasado en Cancún, no solo demostró su talento, sino también que no le asusta competir con calor. Justo después de ella, con el número 2, estaba la brasileña Pamela Oliveira. La sudamericana es muy buena en la bicicleta y su punto débil es la carrera a pie, pero el año pasado se subió al podio en este trazado y demostró que sabía competir con calor. En la línea de salida también estaban las favoritas locales, las mexicanas Paola Díaz y Claudia Rivas. Ambas esperaban dar una alegría a su público. Otra mujer a tener en cuenta era la canadiense Joanna Brown, así como la eslovena Mateja Simic. Ambas aspiraban a su primera victoria en la Copa del Mundo. Y cambiamos de la lluvia que veíamos en Ishigaki a las buenas temperaturas de Huatulco, y sigue con nosotros Juan Rodríguez. Hemos visto la salida de la prueba femenina en Huatulco, en el México. Sí, estamos ahora en la natación. Aunque no hay una alta participación en esta prueba, sí que hay 5 veteranas, 5 olímpicas y, bueno, deportistas más jóvenes con vistas a meterse en el circuito mundial, que van a competir aquí, van a luchar por los puntos y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver a las veteranas y a las jóvenes, pues bueno, quiénes son las que qué más opciones tienen de hacer una mejor competición aquí en Huatulco, en el Pacífico de México. Lisa Perterer, la austríaca, era la mujer que partía con el número uno, sí. Y Pamela Oliveira con el número dos. Oliveira, que es una mujer que nada muy bien. Sí, Oliveira se caracteriza porque tiene una natación muy buena, del máximo nivel mundial, y además es una ciclista extraordinaria. Y vamos a ver qué es lo que intenta, si consigue abrir huecos, si consigue escaparse o si al final hay un grupo único en el ciclismo. De momento va en cabeza. Oliveira y Perón, la italiana. La italiana, que también es muy buena nadadora. Lo único que, bueno, la italiana tiene menos experiencia, es mucho más joven, viene de la natación y todavía no tiene, bueno, pues muchas habilidades en el ciclismo. Vamos a ver cómo lo hace aquí. La veíamos ahí, el número 2 de Pamela Oliveira, el número 11 de Gaia
Perón cuando concluían este primer segmento, este segmento de natación, iban hacia esa transición, hacia esa zona de boxes. La tercera es la francesa. Vamos a ver cómo transcurre la transición. Siempre son unas transiciones muy rápidas. Tienen que tener cuidado de que todo el material acabe dentro del cajón y subirse a la bici detrás de la línea de monte. Sí, vemos ahí además que normalmente hay un juez con una banderita que te avisa, pero bueno, normalmente en las carreras incluso se llega a filmar ese punto, por si alguien se sube antes de tiempo, se graba y luego habría una sanción. Estamos en Huatulco, en este circuito ciclista exigente. Muy exigente, vemos que sufren, y además se sufre 8 veces, ¿no? O sea que el circuito es muy duro y además hay mucha humedad y hace mucho daño a los deportistas. Con Oliveira, que iba destacada, la brasileña Pamela Oliveira, que decidió, o tenía bastante que esta prueba era para ella. Pamela no es una gran corredora, es una gran triatleta, pero bueno, el segmento que peor se le da es el de la carrera a pie, y ella es una gran ciclista y una gran nadadora. Sus opciones son escaparse sola o con quien quiera acompañarla, y aquí parecía, bueno, pues que no podía acompañarla a nadie, ¿no? En un grupo en el que iban Lisa Perterer, Brown, Eugenia Barrera y Claudia Rivas, las mexicanas, y la francesa Tabarán. Sí, de aquí, bueno, pues la con más experiencia es la austriaca Lisa, que bueno, estuvo en los Juegos Olímpicos y es una triatleta que ha progresado mucho, bueno, en el último año, ¿no? Casi se metió en las últimas pruebas en la clasificación olímpica para Londres y sigue progresando. Dando relevos, porque si no, pues es muy difícil. Pocos relevos estaban dando aquí en esta subida. Yo creo que iban aguantando como podían. Sí, luego como ya. Está sufriendo. Sí. Oliver. Sí. Viene también la eslovaca. Simic, Mateja Simic, sí. Y Yelistratova, ucraniana. ¿Qué quería? Yelistratova, la ucraniana, bueno, pues también una veterana en el circuito del triatlón mundial y también muy buena ciclista, con una mala natación, y estaban remontando las dos, la eslovaca y la ucraniana remontando. Bueno, por lo menos han llegado ya al segundo grupo, ahora vamos a ver qué es lo que ocurre. Sí, pues que Oliveira llega sola. Llega sola a esta T2, tenemos un perro por ahí próximo a la zona, pues, de la transición. Es un clásico en Sudamérica el tema de los perros en las carreras, con cierto peligro, pero bueno. Y tanto que tiene cierto peligro, porque no te das cuenta. Hay mucho perro callejero en esas ciudades y en estos sitios de costa, y con buen tiempo parece ser que más. Y Oliveira, ¿no?, que se toma su tiempo para hacer esa transición. Sí, le ha costado quitarse el casco. Rápida, lo que se dice rápida no ha sido. Le ha costado 2 segundos y parece un... Parecen eternos las transiciones, lo que tarda uno en quitarse las cosas, y luego ves que en total pues son 10, 12 segundos lo que se tarda. Esta es Joanna Brown, la canadiense, en esta T2, y junto a ella pues el resto de mujeres que iban distanciadas del resto, pero separadas de Pamela Oliveira, que era la mujer que lideró esta prueba desde el principio. Y yo creo que ya prácticamente ha como, hasta el final. Como 2 minutos de diferencia lo que han metido en el ciclismo, o sea que Pamela tendría que correr muy mal para perder el podio. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Con Brown, Perterer. Sí, en principio a priori. Y Barrera, la mexicana. Lisa, la austriaca, pues es la mejor a priori por ranking en esta prueba, y bueno, ahí parece que va corriendo algo mejor que el resto de sus compañeras. Estamos en Huatulco, les recordamos, en la tercera prueba de la Copa del Mundo de este año, una Copa del Mundo que tendrá lugar en 10 localidades. Sí, a lo largo de todos los continentes y de muchos países, otros 10 países. Y que la próxima cita será en Edmonton, este próximo fin de semana, y el 14 de julio en Palamós, España, sí, que acoge dos pruebas de la Copa del Mundo en Palamós el 14 de julio y en Alicante el 28 y el 29 de septiembre. Pues sí, yo creo que es una suerte tener dos pruebas de Copa del Mundo en España, más que nada porque es una oportunidad para que el máximo número de españoles corran en ella. Cuando organizas la prueba, pues puedes participar con hasta 8 deportistas, y bueno, pues habrá 8 chicos y 8 chicas que podrán correr en España 2 Copas del Mundo, y eso es una oportunidad muy buena para nuestros deportistas y para obtener puntos en casa, que siempre son más fáciles y uno está más motivado, ¿no? O sea que en Palamós habrá un buen número de hombres y de mujeres, de triatletas españoles y españolas. Que estén 16 triatletas, 8 hombres y 8 mujeres, y además creo que van a llegar en un buen momento de forma
tal como va la temporada, ¿no? Para correr en casa. Eso será el próximo 14 de julio, la siguiente cita anterior a Palamós, la siguiente este fin de semana en Edmonton, el 23 de junio. Y Pamela Oliveira, que vamos, pues a lo suyo. No, la veo que va corriendo, pero estoy mirando atrás qué es lo que hace Jelistratova y Lisa, porque no tenemos exactamente las referencias, y bueno, ahora parece que hay una distancia importante, sí. Nada, con mantener ese ritmo tiene la victoria asegurada. No tenían contacto visual, sí, con ella. Ahora lo que va a ser más difícil es ver quién va a hacer segundas, si Lisa o Yulilla. Las dos son muy buenas corredoras y no van a regalar nada la una a la otra. Está Yulilla Jelistratova, mientras que Pamela Oliveira ya estaba muy contenta, muy feliz, sonriente, llegaba, sí, a la meta de Huatulco. Había sido segunda en 2012 y creo que este es su primer podio en una Copa del Mundo, y eso siempre, siempre gusta y es una gran ilusión, ¿no? 2:16:10 para la brasileña, para Pamela Oliveira. La segunda posición que sería para Lisa Perterer, para la austríaca. Invirtió 2:16:48. También muy contenta, y Yulilla va a entrar en tercera posición. También una muy buena posición para ella, para mantenerse en los rankings y poder asegurar su participación en series mundiales. Yulilla Jelistratova, 2:16:57. Ahí las felicitaciones entre las tres mujeres que subieron al podio en Huatulco y a las que vamos a escuchar a continuación. Me gusta mucho correr en Huatulco. He entrenado muy bien este invierno en Brasil, así que llegué aquí con buenas sensaciones. Es genial ganar esta prueba, teniendo en cuenta la dureza de las condiciones en las que se desarrolla. Fazer uma boa prova, já que essa época ainda está bocado seco. Second place. La segunda plaza es lo máximo a lo que podía aspirar. Oliveira lo hizo muy bien en la bicicleta, pero yo lo hice genial en el agua. Este invierno he entrenado mucho y por eso, evidentemente, he mejorado. La bicicleta no se me dio muy bien, pero en la carrera a pie lo di todo y he conseguido la segunda plaza. Es algo realmente genial. Estoy muy contenta porque he logrado subirme otra vez al podio. Tenía muchas ganas de estar en el cajón. Era mi objetivo y estoy feliz de haber venido a Huatulco. Es una de mis carreras favoritas de la ITU. Y estoy especialmente contenta de estar aquí porque este fin de semana teníamos la carrera de relevos de la selección nacional. Al principio no querían enviarme a la Copa del Mundo, así que finalmente estoy muy agradecida por esta oportunidad. He demostrado que me lo merecía. La confirmación de los resultados finales nos decía que Claudia Rivas se quedó sin medalla a pesar de correr en casa. Joanna Brown hizo una buena carrera y fue quinta, mientras que Mateja Simic terminó séptima, un poco peor de lo que se esperaba de ella. Pamela Oliveira se llevó su primera victoria de la Copa del Mundo. La austríaca Lisa Perterer fue segunda. Yulia Jelistratova acabó tercera. Y tras la prueba femenina llegó la de los hombres y el termómetro empezó a alcanzar los 30 grados. El francés Aurélien Raphaël llevaba el número uno y, dado su talento en el agua y en bici, esta iba a ser su prueba, siempre que no se viera superado por el calor. El norteamericano Lucas Verbicas también competía, acompañado de su leal club de fans. Todos esperaban que el joven norteamericano demostrara que estaba totalmente recuperado del terrible accidente de bicicleta que sufrió a principios de 2012. El mexicano Crisanto Grajales llegó a la competición como segundo clasificado. Junto con sus compañeros de equipo, está claro que quería defender el orgullo nacional y darle una alegría a sus compatriotas. Otros triatletas a los que no había que perder de vista eran los veteranos. Nos referimos a Iván Raña, el costarricense Leonardo Chacón y el canadiense Andrew Yorke. Todos aspiraban a llevarse su primera medalla en 2013. Y ahí tenemos ya los hombres situados en este pontón de salida. Juan Rodríguez nos continúa acompañando con el número 12, con Bruno Mateus, que se situaba en el lado izquierdo de ese pontón. Juan,
Uno elige el lado en el que se sitúa en el pontón en función del número que tiene en el ranking. Sí, en función del número que del ranking te dan tu número de dorsal, y en función de ese dorsal tú vas eligiendo la posición en el pontón. En el momento que la eliges ya no la puedes cambiar, y todos los deportistas pues sucesivamente se van colocando donde quieren, ¿no? Aquí la verdad que es que normalmente la estrategia puede variar muchísimo en función de los otros nadadores que hay, de cómo está el mar, de tu nivel, y es complicado a priori saber cuál es el mejor sitio para colocarse, porque muchas veces puede ser decisivo, te pueden cerrar. Vemos aquí, por ejemplo, la primera boya, pues son los puntos más difíciles de la natación, donde se producen esos, digamos, embolsamientos de los deportistas, y ahí puedes perder siempre segundos si no vas bien colocado, te pueden encerrar y puedes muchas veces quedarte en un corte que puede ser luego definitivo en el resto de la carrera. Aurélien Rafael, el francés, el hombre que llevaba el dorsal número uno, es el que dominaba este primer segmento, el segmento de natación de Huatulco, en la tercera prueba de la Copa del Mundo de Triatlón. Tyler Bergschneider, el número 32, el 35, Rian Rasmussen, el canadiense. Los hombres. Sí, Rafael es un veterano triatleta francés, muy muy bueno en la natación, muy bueno en el ciclismo, y el canadiense parece ser que es un nadador de nueva incorporación a estas pruebas, y vamos a ver qué es lo que hacen. Vemos ahí a Anton Ruanova, que va también en el grupo perseguidor, y por detrás pues tiene que venir Iván Raña, que también estaba en carrera. Sí, que hay que decir que hay dos españoles que estuvieron compitiendo el pasado 19 de mayo en Huatulco, como decías anteriormente, Juan, Anton Ruanova e Iván Raña. Los dos hombres que representaron a nuestro país ahí en el México. Y hay que decir que a Iván, precisamente el México, fue donde logró el título de campeón del mundo hace ya unos añitos. Sí, ahora mismo no sé si fue 2002-2003 en Cancún, en un ambiente muy parecido a este, con pruebas duras, con mucha humedad. Y bueno, pues es un tipo de competición que a Iván le gusta mucho, y además, bueno, pues se adapta un poco a sus cualidades y a su, bueno, pues un poco su instinto natural de estar en las pruebas más duras, ¿no? Ha salido ahí Antón, vemos que en primero era Rafael, y vamos a ver si Rafael tiene suficiente fuerza en esta competición para hacer una escapada en solitario, para hacer un grupo, o vamos a ver qué es lo que ocurre. En principio las opciones de Rafael serán buscar la escapada, atacar en el ciclismo y llegar hasta la T2 en solitario. Vemos ahí cómo ya sale Antón y cómo llega y ahí Iván. Está Iván. Ahí Iván Raña, se detiene la realización con este grandísimo triatleta, campeón, con este grandísimo campeón, este grandísimo triatleta, y Rafael sufriendo en esa rampa. Sí, luchando, sufrir, no tiene cara de sufrir, pero sí está luchando. Mirando hacia atrás. Sí. Pues no, pues yo creo que sí, está sufriendo. Y mucho. Está sufriendo. Esa rampa rompe piernas. Le está haciendo daño. Esa rampa. Y no parece que vaya a ser capaz de meter metros. Esa rampa rompe piernas de aquí. Pues sí, además en esta imagen se aprecia perfectamente el desnivel. Y este, si no me equivoco, Lucas Berbicas. Berbicas, bueno, que es la gran promesa del triatlón americano, es un gran corredor a pie, pero viene de haber sufrido un accidente hace meses, y este era su debut en esta temporada. A ver qué es lo que pasaba, vamos a ver qué es capaz de hacer Berbicas. Un accidente que estuvo incluso a punto de dejarlo tetrapléjico. Pues sí, los primeros datos que nos llegaron cuando tuvo el accidente es que ahí le habían atropellado un coche en Colorado donde él entrenaba, y que estaba muy grave y que había sufrido pues múltiples fracturas, ¿no? Pero parece ser que se ha recuperado milagrosamente de todo. Y veíamos esas velocidades que alcanzaban en la bajada, sí, después de los que hemos visto sufrir. Igual que la pendiente sube, la pendiente se baja, y ahí, bueno, pues pueden alcanzar velocidades elevadas, 60, 70 kilómetros por hora. Un terreno, además, un piso en el que incluso había como empedrado, sí, ¿no? Esa es una zona residencial, y bueno, que el asfalto es muy bueno, pues en algunas otras zonas, como veis ahí, pues hay una especie de asfalto empedrado decorativo, ¿no? Que igual es incluso para aminorar la marcha de los coches, y aquí tendrán que aminorar la marcha de los ciclistas. Bueno, Juan, y si te parece, viendo estas imágenes que tenemos en Huatulco, que corresponden al 19 de mayo, nos vamos a adelantar un poco al tiempo y nos vamos a situar en el fin de semana pasado, en el Campeonato de Europa que se disputó en Turquía, y que nos ha traído muy buenas noticias, sobre todo en la competición masculina, con esa medalla de bronce, ese tercer puesto para Mario Mola. Sí, pues Mario era una medalla que llevaba buscando varios años, ya había sido sexto, cuarto el año pasado, parecía que se le escapaba la medalla. Y este año ha hecho una impresionante carrera, tuvo que hacer una gran remontada en el segmento de carrera a pie, remontando un minuto y medio
hasta los deportistas que estaban escapados y conseguir la medalla, ¿no? Pero bueno, felicidades para Mario en este primer podio en un campeonato europeo y esperemos pues, que lleguen muchos más y más éxitos esta temporada, ¿no? De todas formas, además, Mario nos tiene acostumbrados, ya lo vimos aquí en Madrid en la prueba de las series mundiales, cómo vamos, se le escapó el bronce por poco. Sí, bueno, nos tenían acostumbrados a hacer grandes carreras. De todas formas, Mario es muy joven, está aprendiendo a pasos agigantados y yo creo que él, bueno, pues los podium van a empezar a ser un poco más habituales, aunque esto suene mal decirlo, no es fácil hacer un podium, pero Mario tiene todo el potencial para conseguirlo. Y mientras estábamos contando todo esto que ocurrió en Turquía, en Alanya. Sí. Hemos visto como Rafael... Pues sí, Rafael al final ha llegado escapado. Y ha hecho un gran esfuerzo en los 40 kilómetros. Vamos a ver si es capaz de mantenerse en el segmento de carrera a pie. Y Tacón, el argentino, creo que era el hombre sí. que... Tacón es un buen corredor a pie y tiene que intentar remontar y buscar el podio. Vamos a ver ahora el grupo que ha llegado con Iván, con Antón Roanova. Vemos ahí al ruso Parienko, los mexicanos. A Sarmiento lo veíamos también sí. por ahí, a Sergio Sarmiento. Y este es el número 15, Artem Parienko, el ruso. Sí, aunque podamos pensar que este clima no le va, se ha puesto la gorra, un poquito lo que hace también su compañero Kulchankov, y le debe dar igual ya el clima que haga, si hace frío, si hace calor, si hay humedad o no, porque son... Se adaptan a todo. Son gente muy dura, muy dura. Se adaptan sí. a todo y buscan estar siempre sí. arriba en cualquiera de las pruebas que disputan, sea series mundiales o como en este sí. caso en la Copa del Mundo. Sí, pues de momento creo que Parienko está llegando a Tacone y está ya en la segunda posición y Rafael pues no lleva un ritmo como para poder mantener la posición. Vamos a ver lo que aguanta. Rafael, que a lo mejor estaba pagando un poco pues el pato de esa escape. Lo está pagando, lo está pagando. Si veis ahora un poco la cadencia de carrera de Tacone y de Parienko, pues le van a neutralizar en breve. La carrera a pie de Rafael estaba, perdón, la carrera en bici del segmento ciclista sí, de él estaba empezando a pasar factura a Aurelien, o sea, Rafael. Ahora mismo las sensaciones que va, bueno, pues bastante apajarado y vamos a ver si incluso se es capaz de terminar. Y ella le habían superado tanto sí. Tacone como Parienko que dejaban a Rafael. Y Rafael creo que ahora mismo estaría deseando estar en el hotel. Que todo sí. finalizará sí. Y este hombre es el Irving Pérez. Sí. Irving Pérez en México pues está viendo ahora el podio a su alcance en una Copa del Mundo. Muy pocos mexicanos lo han logrado y ahora mismo ya lo tiene. Está pasando a Rafael y bueno, pues un podio en casa cualquiera lo quisiera. Aurelien Rafael que se quedó. Sí, se quedó. Que gastó demasiado en el segmento de bici. Lo intentó, de todas formas hizo lo que tenía que hacer, intentarlo y hasta donde llegas. Con Artem Parienko hidratándose un poquito. Sí, parece que va muy bien, está aguantando y está corriendo a un buen ritmo. Esas altas temperaturas, esa humedad que hay en Huatulco y que... Sí, sí, eso... No le impidió mucho a él. Deshidrata y además no te permite refrigerarte bien durante la competición. Pero el que gana siempre estas carreras es el que, por supuesto, menos les afecta la climatología, ¿no? Y ya tenemos ahí en la última recta, a punto de llegar a la meta, Artem Parienko, al triatleta ruso. Y hay que decirlo, porque no lo vamos a ver en imagen, que Antón Roanova acabó sexto, una excelente posición para sí. él. Iván Raña acabó en el puesto décimo. Sí, debió tener problemas Iván al final en la carrera. Segunda posición para sí, Luciano Tacone. Yo creo que es la primera vez que hacen podio estos tres deportistas, tanto Parienko como Tacone, como Irving Pérez, son sus primeros podios en Copa del Mundo. Unos importantes 500 puntos para el que gana, para la A2 Point League, 300 puntos para el Campeonato del Mundo. Hay que sumar. Esto suma y salta en muchas posiciones seguramente en el ranking mundial. Tercero fue Irving Pérez, 2 horas, 3 minutos y 44 segundos. Bueno, las primeras dos vueltas en la bici no fueron nada fáciles porque tuve que alcanzar el pelotón, pero me sentía bien y ahorré energías para la carrera. Cuando llegó la carrera lo di todo, así que estoy muy contento con esta victoria. Sí, tenía mucha confianza en la carrera, así que intenté ahorrar un poco de energía en la bicicleta y esperé a los demás.
Después intenté ganar la prueba con la carrera a pie. Bueno, tercer lugar, estoy muy contento. Primer lugar, primer podio, una serie mundial. Estoy muy feliz, he venido trabajando duro, duro, gracias a mis entrenadores, gracias a la selección nacional que me han estado apoyando. Bueno, hoy se dio una carrera fantástica, ¿no? A pesar del calor. Y la confirmación de los resultados finales nos dice que Brasil sitúa a tres triatletas entre los ocho primeros. Antón Ruanova aparece también entre los ocho mejores, fue sexto, y Gonzalo Tellechea terminó octavo. Y ese es el podio, Juan, con Artem Parienko, Luciano Tacone e Irving Pérez. Bueno, un podio muy bueno. Con los hombres que... La fueron pena, los mejores, sí, ¿eh? No Atulco. Sí, sí. La pena ha sido, bueno, pues Antón, que no había podido estar un poco más adelante, y Iván Raña, que no tuvo su mejor carrera a pie, y podían haber estado perfectamente en el podio. Y el ritual del champán, los vencedores en la competición masculina y en la competición femenina. Y con estas imágenes, Juan Rodríguez, te decimos hasta la próxima. Espero que hayas disfrutado con estas pruebas de la Copa del Mundo. Muchas gracias, siempre disfrutamos con el triatlón. Pues nos despedimos desde México. Hasta pronto.